Muy buenas, fogoneros. Hoy en Me Tienes Hasta los Fogones vamos a hacer los auténticos chicharrones colombianos. Así que si queréis ver cómo los preparamos, ¡seguidme! Para hacer nuestros chicharrones vamos a necesitar una panceta así de gorda. Que nuestro carnicero nos corte unas tiras más o menos como veis aquí. ¿Veis? Así de gorditas. Yo tengo dos tiras. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es, les vamos a untar bien de bicarbonato sódico a las dos tiras de panceta. Cogemos bicarbonato y le echamos bien a las tiras. Una vez que las tenemos bien untadas de bicarbonato, las vamos a poner en un plato, las tapamos con papel film y las metemos en la nevera durante una hora. Ya ha pasado la hora y las sacamos del plato, las cortamos a la mitad y cada trocito le vamos a cortar en forma de dientes unos cortes, pero sin llegar a la parte de abajo, como estáis viendo en el vídeo. Ahora cogemos una cacerola, la llenamos de agua e introducimos los trozos de panceta que hemos cortado hasta cubrirlos bien de agua. Lo ponemos a cocer y una vez que empieza a cocer soltará una espuma blanca. Esa espuma blanca la tendremos que ir limpiando poco a poco y tendremos que dejarlo a fuego hasta que vaya evaporándose todo el agua, como estáis viendo en el vídeo que os estoy enseñando, que cada vez nos está quedando menos agua, y eso hay que tenerlo en cuenta, que tenemos que ir dejándolo hasta terminar de evaporar el agua. Una vez que se nos haya evaporado todo el agua, lo cambiaremos a una sartén. Como estáis viendo ahora mismo, ya nos hemos quedado sin agua. Ahora es el momento de coger los trozos de panceta y cambiarlos a una sartén. Ya los hemos cambiado a una sartén. Ahora, los trozos de chicharrones se tienen que ir friendo con su propia grasa que van soltando. Van soltando mucha grasa, por eso os digo, no hace falta echarles nada de aceite. Los vamos friendo con su misma grasa y lo vamos dando vueltas para que se vayan dorando bien por todos los lados. Y tener mucho cuidado porque salta. Por eso yo los tengo tapados. Ya los tenemos bien doraditos a mi gusto. Y los vamos a sacar a un plato que le hemos puesto papel absorbente. Para que coja el exceso de grasa. Mirad, fogoneros. Aquí tenemos ya nuestros auténticos chicharrones colombianos. Así que ya sabéis, si os ha gustado la receta de hoy, dadnos un like. Y sobre todo, no olvidéis de suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Me tienes hasta los fogones! ¡Suscríbete!